Las vacaciones de medio año en el sector de educación ya iniciaron, y con ellas también los operativos de la Policía de Tránsito. En Pérez Celedón, la dirección cantonal mantendrá dos operativos en carretera. Uno de ellos se ubicará frente a la Delegación del Tránsito en Villaligia sobre la Ruta Interamericana Sur. El otro estará frente a la caseta de Fuerza Pública en la entrada dominical sobre Ruta Costanera. Para acá en Pérez Celedón, por lo menos, los fines de semana sí se está concentrando lo que son los controles. Entre semana sí se están haciendo retenes todo el día, por decirlo así, frente a la Delegación de Tránsito y en el sector de Dominical, cruce Dominical. ¿Ahí qué es lo que están regulando, qué están revisando con más rigurosidad? No, realmente control general, ahí se actúa dependiendo lo que presente el conductor o lo que no presente, ¿verdad? Documentos, licencias vencidas, revisión técnica y pues si hay la sospecha de alcohol, pues se procede como corresponde. Un detalle que suele darse en estas vacaciones de medio periodo es que los jóvenes circulen en las vías sin licencia o en muchos casos con vehículos prestados. Además, algunos padres aprovechan la presencia de los menores en el hogar para enseñarles a conducir, una situación prohibida y riesgosa según los oficiales de tránsito. Eso es relativo, son controles rutinarios y como le expliqué hace un momento, por decirlo así, de todo se encuentran estos días en la carretera. Gente con licencia vencida, sin casco, conductores que no están inscritos como conductor. De todo ahí se sorprende la vía pública. Sobre esa actitud justamente que a veces los padres adoptan en esta época de sacar a los chiquillos a enseñarles a conducir a nivel de tránsito, ¿cómo lo ven ustedes? Pues no es correcto, realmente no es correcto. Para eso existen mecanismos que facilitan lo que es el departamento de licencias, permisos especiales de aprendizaje, que tienen que tener el curso teórico aprobado, tener 18 años cumplidos y pues suscriben el respectivo permiso que se les extiende por 3 meses. Recuerde que si usted va a salir a vacacionar debe mantener una estricta revisión sobre su vehículo. De rasgos, tener las medidas de seguridad y pues, no está de más una revisión general del vehículo. Llantas, sistema de frenos, líquidos del carro, el enfriamiento. Y pues no está de más ir un poquito más allá, ¿verdad? Sistema de retención infantil para que los niños que lo requieran y que los documentos del vehículo estén totalmente al día. Además, evite conducir bajo los efectos del alcohol.